Mi cabeza tengo muchos pensamientos que yo... Buenos días, niños. Buenos días, niñas. ¿Cómo están? Qué gusto me da escuchar lo que están bien. ¿Todos están bien? Sí, muy bien, chicos. Ustedes ya saben que cuál es mi nombre, ¿sí? A ver, Ariana, ¿cuál es mi nombre? Muy bien, mi nombre es Lilia. Somos del aula, a ver, Ixe, del aula creativo 2. ¿De qué edad están ustedes? A ver, Salma, de 3 años. ¿Y alguien me puede decir cómo se llama su colegio? A ver, Casé. Su colegio se llama Angelito de Pachacute. Hoy día estamos otro nuevo día. Hoy día estamos jueves 13 de mayo 2021. Si hoy día estamos jueves, mañana, ¿qué día será? Muy bien, Dana. Mañana es viernes, chicos. Estamos en el mes del amor. El mes del amor que todos nosotros queremos. Muy bien, chicos. Hoy día la actividad es te cuento cómo me siento. ¿Sí? Te cuento cómo me siento. Muy bien, chicos. Ahora se van a sentar en su sector de lectura. Se van a sentar cómodo como ustedes desean, ¿ya? Para que ustedes miren su álbum de fotos familiares, ¿ya? Así como ustedes tienen, yo también tengo acá mi cajita, como ustedes saben, mi cajita del monstruo mágico. Yo guardo acá todas mis fotos de mi familia. Y ustedes también van mirando, ¿ya, chicos? Miren, chicos, acá tengo una foto. Este de mi hija mayor. Me da mucha pena porque era pequeñita y ahora está grande. Tiene sus hijos. Acá tengo otra foto, chicos. Cuando me fui al zoológico. Y me dio mucho miedo porque el oso abrió su boca. Y me dio miedo. Acá está mi familia. Me da mucho gusto y mucha alegría de ver a mi familia. Acá tengo una foto donde me dio mucho miedo. Pensaba que mi hija se iba a caer porque estaba aprendiendo a caminar. Y así, chicos, como yo tengo mi cajita de fotos, ustedes también tienen, ¿sí? Ustedes me pueden... ¿Cómo se sintieron al ver su álbum de fotos familiar? ¿Qué sintió Alice? ¿Qué sintió? ¡Ah, muy bien, Alice! A ver, Dylan, ¿qué sentiste al ver tu álbum de foto familiar? ¿Hay alguien que ustedes extrañan? A ver, Ariana, ¿hay alguien que ustedes extrañan? ¡Muy bien! ¡A sus abuelitos! A ver, Joao, ¿alguien extraña algo que ustedes extrañan? A sus primos. Muy bien, chicos. Albert, ¿por qué sonríes cuando ves tu foto? ¡Ah! Muy bien, te dio risa al ver tu foto. Muy bien, chicos. ¿Alguno de ustedes se ha puesto triste al ver sus fotos? ¡Ah! Porque no pueden visitar a su familia. Ya no pueden. Muy bien, que ya no pueden saludar como antes, ¿no? Que se abrazaba. Muy bien, chicos.
entonces vamos, el propósito de hoy día es: ustedes niños y niñas reconozcan sus emociones de las personas y de los personajes del cuento y ver cómo se siente a través de las imágenes o en situaciones que ocurren durante todo el día, chicos. Ahora le vamos a leer un cuento que se llama La pena del oso. Miren, chicos, ahora les estoy presentando la portada del cuento que se llama La pena del oso. A ver, Emma, ¿me puede decir qué es lo que ves acá en la portada del cuento? ¡Ah! ¡Excelente, chicos! Dicen que el oso está triste. ¿Y por qué estará triste, Anzu? Porque se perdió. Adrián, ¿por qué estará triste el oso? Ah, porque no encuentra a su mamá. Muy bien, chicos. Entonces, niños, vamos a leer el cuento para que ustedes sepan qué cosa es lo que le pasó al oso. El cuento se llama La pena de oso. Es por Isabel Menéndez Ibarce y Gabriela Quispe Barreto. Oso tiene una pena. Camina por el bosque arrastrando los pies, con la cabeza gacha, sin ánimo de nada y con ganas de llorar. Decide visitar a su amiga Vizcacha. Tal vez ella lo pueda ayudar. La encuentra en la huerta recogiendo zanahoria. Seguro preparará el estofado de zanahoria que tanto le gusta, piensa Oso. Vizcacha, sin dejar de trabajar, le pregunta: ¿qué te ocurre, amigo Oso? Pero Oso no responde, no puede, no le salen las palabras, y al ver que Vizcacha está tan ocupada, piensa que no tiene tiempo para ayudarlo y se va. Oso pasa por la puerta de su amigo ratón. Tal vez él lo pueda escuchar. Lo encuentra en un jardín regando las flores. Quizás cortará algunas para decorar su casa, piensa Oso. Ratón, sin dejar de regar las flores, le pregunta: ¿qué te ocurre, amigo Oso? Pero Oso no responde. No sabe por dónde empezar. Y al ver que Ratón sigue muy ocupado, piensa que no tiene tiempo para escucharlo y se va. Oso pasa por la casa de su amigo Otorongo. Tal vez él lo pueda atender. Lo encuentra en el río pescando. A lo mejor preparará la cena con pesca del día, piensa Oso. Otorongo, sin dejar de pescar, le pregunta: ¿qué te ocurre, amigo Oso? Niños, ¿y qué cree que hizo el oso? ¡Ah, qué interesante!, ¿no? Sigamos escuchando el cuento. Pero Oso no responde. Tiene un nudo en la garganta y al ver que Otorongo sigue muy ocupado, piensa que él tampoco tiene tiempo para atenderlo y se va. Oso sigue caminando y pasa por la casa de su amigo Mono. Tal vez él lo pueda acompañar. Lo encuentra en su árbol recogiendo moras con su canasta. Es probable que prepare su famoso pastel de mora, piensa Oso. Mono, sin dejar de recoger las moras, le pregunta: ¿qué te pasa, amigo Oso? Niños, ¿usted cree que el oso le contó a su amigo qué es lo que le pasaba? ¡Uy, qué interesante! Sigamos escuchando el cuento.
Pero Oso no responde. Se le llenan los ojos de lágrimas y al ver que el mono sigue muy ocupado, piensa que ni siquiera él tiene tiempo para acompañarlo y se va. Oso sigue caminando triste hasta que llega el claro del bosque, donde está su tronco favorito. Se sienta en él, suspira. Ya no puede contener más las penas y se echa a llorar. Pero en ese momento cada uno de los animales, como si fuera el viento, le susurrará en el oído. Se van dando cuenta que lo que están haciendo no es más importante que la tristeza de su amigo oso. Deja sus quehaceres y corren a ayudarlo, escucharlo, atenderlo y acompañarlo. Lo encuentra sentado en su tronco preferido, llorando. Cada uno se acerca a él y le da un regalo para demostrarle cuánto le importa. Vizcacha le da una zanahoria, Ratón un ramito de flores, Otorongo un pescado y Mono una canastita de moras. Luego se siente junto a él y preocupado le pregunta, ¿qué te sucede, amigo oso? ¿Por qué estás tan triste? Oso entonces le cuenta que está triste porque se le rompió el tarro de miel que le regaló su abuelo cuando era pequeño. Sus amigos entonces se entristecen y suspiran con él, porque dentro de su corazón sabe lo que Oso siente. Oso lo mira y se da cuenta que ellos también están tristes. Entonces Oso los abraza y con ese abrazo calientito, como solo saben dar los osos, los amigos y todos los que nos aman, se siente un poquito mejor. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Le gustó el cuento? Fue muy interesante, muy bien. A ver, Adrián, ¿qué otra idea se te ocurre para que el oso se sienta mejor? Le das un abrazo. Muy bien. A ver, Dariel, ¿qué otra idea se te ocurre para que el oso se sienta mejor? Cantarle. Muy bien. A ver, Dila, ¿qué otra idea se te ocurre para que el oso se sienta mejor? Muy bien. Jugar. Muy bien, chico. ¿Alguna vez se han sentido triste como el oso, Dana? ¿Alguna vez sí se ha sentido triste como el oso? ¿Cuándo? Cuando se te rompió tu muñeca. A ver, Alice, ¿cómo podrías hacer para ayudar cuando te sientas así? Abrazarlo. Fuerte, fuerte, ¿no? Muy bien, chico. ¿Qué pasaría si la persona estuviera triste todo el tiempo? Conversar con él para sentirse alegre y no esté muy triste. Muy bien, chico. Hasta en este momento, ¿qué emoción hemos conocido? Hemos conocido la alegría, hemos conocido la calma, hemos conocido el enojo, la tristeza y el miedo. Ahora, el oso, ¿a dónde estaba? ¿En qué? Tu emociómetro, ¿a dónde estaba? ¿Estaba en el susto, en la tristeza, en el enojo, en la calma o en la alegría? ¿Dónde estaba? En la tristeza estaba. Miren, chicos, acá estaba el oso. Muy bien, chicos. Muy bien, niños.
Ustedes van a enviar un video expresando qué sentiste al escuchar el cuento La pena del oso y comenta qué emociones observa y siente la persona que vive en su casa. Podrías imitar a alguien de tu familia haciendo la emoción que siente. Puede ser que su hermanita se sintió feliz. Usted dice, mi hermanita está feliz. ¿Por qué? Porque su mamá le hizo su plato preferido. Como puede ser que su mamá está molesta porque su juguete de ustedes están tirados en el suelo. Y así van imitando de todas sus familias cómo se sintieron ese día. Muy bien, chicos. Un abrazo de acá. Cuídense y un fuerte abrazo para todos ustedes.